¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video en All It Forever en español. Y bueno, chicos, me encuentro con una sonrisa en la cara y es que estoy súper contento de esta noticia. Y bueno, ¿por qué? Pues básicamente por lo que acabo de ver. Bueno, no pude ver Dynamite en vivo porque, pues bueno, yo no soy de verlo pirata, pero bueno, ya creo que ya lo voy a ver pirata después de lo que pasó. Y es que, chicos, resulta que lo estaba viendo por Facebook, viendo los resultados de qué pasó, y me llegué con que apareció un video comercial porque esto se transmitió durante los comerciales de AEW en lo que pasaba la transmisión y los comerciales. Resulta que es un video donde se aparece Kenny Omega, Madden y Jackson, The Elite, chicos, The Elite. La verdad no sé qué pensar, si esto era la verdad yo pensé en primera instancia que era pura pendejada, pensé que era puro rumor, una broma, pero después vi en todos los demás grupos y dicen, sí apareció The Elite. Ok, no apareció como tal, simplemente fueron videos recortados de toda su estancia en All Elite Wrestling y con las palabras de Omega y los Bucks, con palabras de hecho recortadas de sus promos. Sin embargo, me preocupé un poquito al ver que en el video eliminaban a Kenny Omega y los Young Bucks de la ecuación, es decir, de la historia de AEW. Y dije, híjole, a lo mejor se retiran, pero después dije, no, no, ya, piensa en la cabeza. Eso quiere decir que, chicos, All Elite Wrestling, Tony Khan, se decidieron por quedarse con Kenny Omega y los Young Bucks y no con CM Punk. De haberse quedado con Punk o de no haberse quedado con ninguno, entonces no estarían mencionando a ninguno de los cuatro, ni a Punk, ni a Matt o Nick Omega. Entonces, si All Elite Wrestling, por ende, por lógica, puso en un video, en transmisión en vivo, a Omega y los Bucks, entonces esto tiene sentido. Entonces podemos decir que Omega y los Bucks oficialmente regresan y se quedan en All Elite Wrestling. Ok, esto ya es puro work. Neta, ya estoy dudando de si. Ya estoy dudando de si en verdad pasó lo del altercado en backstage o simplemente fue un work o si fue real. Pero bueno, de verse real, entonces la AEW ha escogido a Omega y los Bucks por encima de Punk. Y la verdad yo creo que está bien. La verdad yo creo que es una muy buena decisión la que Tony Khan ha tomado, elegir a The Elite por sobre el mejor en el mundo, debido a que en este momento The Elite vale más luchísticamente que Punk. Ok, como les repito, Punk es el rey de mercancía, ok, todo bien. Sin embargo, los Bucks y Kenny Omega están casi más o menos al nivel de Punk, no tan alto, pero pues ahí le dan. Y en cuanto a luchísticamente están superiores al mejor en el mundo, y la verdad me alegro de que los hayan elegido a ellos y no al sobrevalorado ex campeón mundial de WWE, ¿verdad? Sí, chicos, la verdad me siento muy feliz de que los hayan escogido a ellos. Puede ser que Punk igual pues ya tenga un arreglo con AEW, ya se le haya calmado los ánimos de ego y pueda volver igual en el futuro. La verdad, por mí, pues les digo, Punk es mi luchador favorito, pero en cuanto a persona estoy dudando de él. Así que por ahora me siento muy feliz de que The Elite se quede en AEW. Bueno, eso es lo que nos dan a entender. Y probablemente hagan su regreso. Y de igual y luchan contra el Triángulo de la Muerte para recuperar lo que nunca perdieron. Exactamente, hablo de los campeonatos de tríos de All Elite Wrestling. Imagínense, un Triángulo de la Muerte otra vez contra The Elite. Uy, ya quiero ver la revancha porque sin duda se la deben a los Lucha Brothers y a Pac. Porque si no mal lo recuerdo, The Elite en su último combate vencieron al Triángulo de la Muerte, así que les deben la revancha. Bueno, chicos, esto es una noticia rápida. ¿Qué opinan de esas noticias? Déjenme en los comentarios qué opinan del posible de regreso de The Elite. ¿Están de acuerdo? ¿Creen que debieron escoger a Punk o están felices con que The Elite siga aquí en All Elite Wrestling? Déjenme su opinión en los comentarios. Soy Kijax, nos vemos hasta el siguiente. ¡Chau!